el tipo 75 de 155 milímetros, en japonés, Nanagoshi Kijisou 115 milímetros Yudano, es un obús autopropulsado de uso y servicio exclusivo en las fuerzas de tierra de Japón. Y se usan con el fin de dotar a sus tropas de un poder de fuego móvil, pesado y abrumador mientras están en operaciones en el campo de combate. En 1969 en las oficinas de investigación tecnológica, y para el desarrollo de la industria de la defensa para las fuerzas terrestres de autodefensa de Japón inician los trabajos para un nuevo diseño de un obús autopropulsado. La firma Mitsubishi Heavy Industries fue la que se encargó del diseño y construcción del casco, mientras que Japan Steelworks diseñó y produjo el cañón y la torreta. Los primeros dos prototipos fueron terminados entre los años 1971 y 1972, y tan solo difieren en sus sistemas de recarga. Las pruebas de evaluación se hicieron con los dos prototipos, y se llevaron a cabo entre 1973 y 1974. En octubre de 1975 el vehículo fue designado como bus autopropulsado tipo 75. A finales de 1978 los primeros 20 vehículos ya habían sido entregados a las fuerzas de defensa del Japón. A finales de 1988, 201 unidades del obús estaban en servicio con las fuerzas de defensa del Japón, y la producción se completó el mismo año. Este sistema, dadas las estrictas leyes de materiales de guerra que prevalecen en Japón, nunca fue exportado a país alguno. No se sabe de planes de actualización para estos obuses, pero se sabe que actualmente están siendo retirados gradualmente en favor del tipo 99. El tipo 75 sirve junto a cantidades pequeñas del tipo 74 calibre 105 mm de fabricación local, y junto a los obuses M110A2, que se fabricaron localmente bajo licencia. Estos recientemente serán complementados por el tipo 99, que será finalmente su reemplazo. Como el tipo 99 se está construyendo en pequeñas cantidades, generalmente de 6 o 7 por año, se espera que el tipo 75 permanezca en servicio durante otros años más. En comparación frente al tipo 75, el tipo 99 hectáreas ha mejorado la movilidad y potencia de fuego e incluso es más sofisticado, pero también es más pesado dado su nuevo equipamiento. El tipo 75 comparte un número de piezas automotrices con el tipo 74. Junto al que fue desarrollado durante el mismo tiempo. Mitsubishi Heavy Industries se encargó del diseño del chasis, mientras que el obús y la torreta fueron diseñadas por Japan Steelworks. Dos prototipos funcionales se completaron entre 1971 a 1972, y tan solo difieren en sus sistemas de recarga. Las pruebas de desempeño y evaluación se condujeron entre 1973 a 1974, y el obús autopropulsado se aceptó para el servicio en octubre de 1975. El obús es de 155 milímetros, y tiene una caña de 39 calibres de longitud, 4,1 metros, siendo prontamente eclipsado por piezas de menor movilidad que se encuentran en el inventario de armas de las fuerzas de defensa japonesas. Puede acarrear hasta 28 proyectiles con su carga propulsora a bordo. El sistema de recarga es manual, debiendo ser reaprovisionado por el tipo 73 en su variante de reamunicionamiento. Como arma secundaria se ha montado una ametralladora Sumitomo M2HB, que dispone de un escudete para la protección de su operador. La torreta es operada eléctricamente, pudiendo girar en 360 grados, y siendo también operable de forma manual en caso de avería del sistema eléctrico. El casco se divide en tres habitáculos. Para la tropa, donde se alojan el amunicionador y sirvientes, sellado pero se intercomunica con el habitáculo del motor. Comando de vehículo, en este se aloja el conductor, y al lado de este se halla el otro habitáculo, es sellado y solo se comunica con la torreta. La sección del motor, en este se halla el motor, que es un Mitsubishi diésel, refrigerado por agua, con 450 HP. Para el año 2001 Japón reportaba que de acuerdo a los datos suministrados a la Oficina de Asuntos para el Desarme tan solo permanecían operativos 201 tipo 75. Este debería ser reemplazado originalmente por el tipo 99. Para diciembre de 2008 se tenía aún en servicio con la 5ª, 11ª, 171 y la 172 brigadas de artillería de campo de las fuerzas japonesas. Entre 200 a 180 unidades, están siendo retiradas en favor de un sistema más actual. Las características principales son las siguientes. Con un peso de 25,3 toneladas, peso de combate. La longitud es de 7,7 metros. El ancho es de 3 metros. La altura es de 2,5 metros. La altura sobre el suelo es de 400 milímetros. La tripulación está compuesta por 6 tripulantes, comandante, conductor, artillero y 2 cargadores. El blindaje consiste en acero estructurado y soldado en láminas.
El arma primaria es un cañón obús de 155 milímetros y 39 calibres de longitud, con 28 proyectiles. El arma secundaria es una ametralladora Sumitomo M2HB de 12,7 milímetros, con 1000 balas. La planta motriz la compone un motor Mitsubishi 6ZF, diésel, de 6 cilindros en V. 450 HP, a 2700 revoluciones por minuto. Relación potencia barra peso 17,78 HP barra ton. La velocidad máxima es de 47 km por hora en carretera, 15 km por hora por campo a través. La capacidad de combustible es de 450 litros de diésel. La autonomía llega a los 300 km. El rodaje está formado por orugas con 6 ruedas a cada lado. Su suspensión es hidroneumática,